ahorita, miren. A ver cómo nos va. Vamos a ver la crianza de estos hermosos pescados desde acá, desde la lancha, miren. Yo como no tengo mucho equilibrio, casi doy vuelta en estos volados. ¿Quiere equilibrio andar para esto, en estas cosas, va? Sí, tengo equilibrio. Yo doy vuelta. No, pero ahorita está más salado. ¿Sí, verdad? Sí. Miren, aquí tenemos... Aquí tenemos esta bota. Venimos llegando, miren, esta es una de las pequeñas. ¿Qué sí. tenemos en esta pequeña? Alevín. Alevín. Sí. Ella está bonito, ¿verdad? Sí. Tiene como una pulgada, poquito más de una pulgada. Bien. Ajá, y miren lo que tenemos acá. Miren esta hermosura de peces. ¿Cuántos tenemos acá en esta jaula aquí? Miren, amigos, qué hermosos. 6.000 tilapias, miren, ve, qué hermosura. Esta es solamente la primera. ¿Y esta está criada igualmente que la otra? Pero ya está buena para la venta y el consumo. Ah, vaya. Miren, aquí venimos, aquí está otra, o sea de que, o sea que después de allá pasan para acá. Ah, yo pensé de que era una manera distinta de criar, pero es no, el que está saliendo chiquito de allá lo pasan para acá, ¿verdad? Excelente, miren. Y aquí hay otro. Ahora ven, allá es solamente para la postura. Y para el crecimiento, ya lo traen para acá, ¿no? Es bueno saberlo, porque así no... Esta ya está a la venta, qué bonito. Tal vez no lo logran ver muy bien de ahí, pero el mercado está ya excelente. Sí, está bueno para el consumo, ¿verdad? Sí. Y tienen varias redes. Aquí es el que está a la venta. Ah, está creando ya. El de la venta está más pequeño. Ah, la venta. Como cuando uno viene a buscar 100 alevines, digamos. Es al otro lado. Pero miren, aquí está bien bonito. Aquí vamos al otro lado. Así me estaban comentando, fíjense, de que el pájaro picaba el pescado. Ajá, y ahí está uno que ya... Ajá, que creo que lo han maltratado los pájaros. Miren qué chulada. Este también está bueno para el consumo, por lo que se ve. De veras. Está casi igual al que estábamos viendo allá. Y miren cómo le ponen la red encima. Este es para que el pájaro no lo vaya a estar picando. Tapadera, excelente. Y hay varias que están tapadas. Y vaya, imagínate todo al revés. Yo pensé que el pequeñito era el que tenía que estar tapado, fíjate. También. Miren esta otra. Qué chulada de pescado. Miren. Y aquí hay aproximadamente 6.000 litros. Al escoger peces, también está bueno para la venta. Thank you.
bonito para los ríos. Hombre, hay como una más de una docena de jaulas, ¿verdad? Aquí está otra. Está grande también. Entonces quiero ver con cuánto puedo comprar un ciento de alevines. Pero ya está bonito, hombre. Este ya tiene como 2 pulgadas. No, tiene 6 gramos. 6 gramos por gramos es la cosa, ¿va? Sí, sí. Yo por tamaño digo. Ajá. Pero ya está bien bonito, mire. Y está tapado para que el pájaro no lo saque. Ah, sí, porque este sí se lo agarra bien fácil. Sí, se lo come como comer un grano de maíz. ¿Sí? Cabal. Sí. Y me imagino que esos pájaros negros se lo comen, ¿va? Pájaro... Mira, ya está uno pescando, miren. Allí pues, ahí se fue volando, mira, con el pescado, ¿ves? Allá lo lleva, qué tramposo es el pájaro ese. ¿Cómo se llaman esos pescados, esos pájaros, perdón? La cocinera se está acabando. Mira, allá andan los chocolateros también, que ellos, viendo los pescados. Y casi tienen valor de agarrarse muy grande. ¿A los cuántos meses puedo, digamos que si he hecho tilapia en el criadero, a los cuántos meses puedo ver los resultados ya? ¿Y la comida la puedo encontrar en los agroservicios? En la fábrica. Porque tiene que ser por mayor, ¿va? Vista.